Meditación matinal para el 2 de noviembre. No quisisteis. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23, versículo 37. Dios es un Dios de comunidad. La propia esencia de su ser lo muestra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una unidad indivisible de un Dios eterno. Ese Dios creó al ser humano por amor, primero a Adán, y al verlo solo declaró: no es bueno que el hombre esté solo, realmente no es bueno, desde ningún punto de vista. El ser humano no fue creado para vivir aislado de las otras personas. Por eso Dios les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios quería tener en esta tierra un pueblo peculiar y especial, que viviera unido. El factor de su unidad sería el propio Dios. Desdichadamente, el ser humano se apartó del Señor y el resultado fue la fragmentación. Empezaron las acusaciones, las agresiones y la división. La historia bíblica muestra que cada vez que los seres humanos volvían los ojos a Dios, se unían, y cuando se apartaban de Él, se dividían. Sucedió con Caín: se alejó, fue a un lugar distante, se apartó. El pecado lo llevó a aislarse. Pasaron los años, vino el diluvio, una familia se unió. El elemento de unión era Dios. Podrían haber sido muchos más los que se unieran, pero no buscaron a Dios. La comunidad de Dios nunca está cerrada, no es exclusivista, no hace diferencia entre los seres humanos, basta creer. Después del diluvio, los seres humanos trataron de formar una comunidad. En lugar de tener como elemento de unidad a Dios, escogieron colocarse en contra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Confusión, desorden y fracaso. Así terminó la historia en Babel. Por más bien intencionado que sean los planes de la unidad del ser humano, si no tienen a Cristo como el centro, están condenados al fracaso. El ser humano natural es egoísta, quiere todo para sí, y aun cuando sus planes parezcan bellos por fuera, traen por dentro la mancha miserable del egoísmo, que lo arruina todo. Si te sientes solo, distante, triste y aislado, revisa tu relación con Dios. Si intentas unir a un grupo y por más que te esfuerzas nada logras, analiza la relación del grupo con Cristo. Solo Él puede unir los corazones. La parte humana es aceptar. Recuerda el lamento de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?